Good evening. Good evening. Good evening, good evening. Good evening, teacher. Hello, how are you today? Fine, teacher. Okay, that's good. Not so good, but I'm here. Bueno, estamos muy bien, pero aquí estamos, cumpliendo con el deber. Ok, creo que ya son las 8, ¿verdad? Nos faltan un par de compañeros que incorporen. Okay, how are you today? How are you, everybody? Good. Oh, that's perfect, that's perfect. Okay, ready for the class today? Yes. Excellent. Today we're gonna have a practice day, okay? You're gonna have the time to talk with your partner, and we're gonna have time to make a review about what we have seen since the first class, and we're going to be working on the student's book too, okay? Así que hoy vamos a tener tiempo para tener una clase más práctica, donde usted va a poder platicar con su compañero o compañera. Y luego también que vamos a tener la oportunidad de poder trabajar con el libro y recordar un poco sobre lo que hemos visto desde la primera clase, ¿verdad? Hasta ahorita. Por el hecho de que tenemos podemos, ¿cómo se llama? Hacer un recordatorio de todo lo que hemos visto por el hecho de que hoy tenemos el midterm, ¿verdad? Tenemos el examen de medio módulo. Así que hay que estar listos.
Ok. Voy a pasar asistencia en este momento. Y a los que vaya mencionando, por favor, ahí me mencionan su nombre, ¿verdad? Para así ya poder trabajarlo con lo que es darle con el inicio de la clase. Ok. Ana Daisy Fuentes Villegas. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Ok. Ángel Alexander Guardado Navarrete. No, no. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present, teacher. Ok. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Ok. Carolina Yamileta Hernández Landaverde. Present. Ok. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present, teacher. Ok, Emerson Alberto Guevara Ortez. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda. Hello. Siempre está presente. Ok. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present, present, teacher. Okay, ok, Hilda, ya la anoté acá. Iris y Heriberto no están, no me parecen. No, no están. Ok. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok. Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Okay, Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present. Okay, Julio Carlos Martínez. No, no, ni está. Karina Melissa Estrada Aldana. Karina. No, no está todavía. Okay, Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Ok, Nimián Elizabeth León de Estrada. Nimián. Present. Ok. Ok, ok, ok. Olga Marlene Gómez Ríos. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Ok. Luisiana María Renderos Aguilar. Luisiana, sí me dijo que tenía. Ok, aquí ya me vio más. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok. ¿Alguien de los que no haya mencionado? De los que están acá. Todos, ¿verdad? Yo, teacher, Olga Gómez. Ah, ok, ahorita, Olga. Yes, yes, Olga, ok. Let's see. Ángel, ¿verdad? Ángel que viene llegando también. Sí, ¿quién más? Ok. Pero ahí creo que a todos ya los mencioné. Excelente. Ok. Muy bien. Bueno, bienvenidos nuevamente a clase. Espero que podamos tener esta clase bastante práctica, ¿verdad? El día de hoy. Si me notan un poquito, como no con las mismas energías que los otros clases, es porque pues estoy pasando un momento complicado ahorita con la familia, pero siempre estamos, ¿verdad?, aquí para enseñar. Por eso quizás no me ven con la misma dinámica que los otros días, pero vamos a tratar de hacer lo mejor que se puede en esta clase. Así que decirles que hoy vamos a ver un pequeño resumen sobre lo que hemos visto durante estas dos semanas, que ahorita prácticamente vamos a finalizar la mitad del curso, ¿verdad? Entonces,
Y es por ello que vamos a tener lo que es un midterm ahora, y el cual tienen que completarlo el día de hoy. Se los quiero recordar desde ahorita para que no se les vaya a olvidar que tienen que completar las tareas de esta semana, y después tienen que, ya revisaron, ¿verdad? Que aparte inferior de la semana 2 dice este midterm exam, ¿verdad? Ahí es donde ustedes van a entrar y van a hacer el examen, porque yo esas notas hoy mismo en la noche las voy a completar, porque mañana a las 8 de la mañana ellos van a revisar las notas, la asistencia y las tareas de la semana, ¿verdad? Que es lo que va a calificar un poco. También les envié un mensaje al grupo porque me enviaron un mensaje donde dijeron que les están solicitando el nombre de su facilitador. Creo que ninguna vez les había escrito mi nombre completo, por eso se los envié en el grupo, para que ustedes lo tengan, porque así si aparece el nombre completo no van a decir quién es él, pero no que ya sepan quién es. Así que, ok. Let's see, vamos a ver si me ayuda en este momento Olga, y tiene una conversación con Carlos Roberto, antes de que arranquemos de lleno, una conversación básica sobre lo que ustedes quieran. Aquí no sé quién de ustedes quiera empezar. Una conversación normal, hello, how are you, what's your name, where do you work? I work in ta-ta-ta. Oh, and you, where do you work? I work in ta-ta-ta. Perfect. What do you do at your job? Etcétera, ¿verdad? Cosas como esa, ¿verdad? Queremos escuchar acá en general. Vamos a ver si me ayuda Olga y Carlos Roberto García. Ok. Hi, Carlos. Hi, Olga. How are you? I'm fine. Nice to see you again. Sorry. I don't hear. Excuse me. Let me put in. Hello? Can you listen to me? Yes. Yes, Carlos. Okay, nice to see you again, Olga. How are you? I'm fine. A little tired, but. But it's weekend. And yes, I. Yes. Yeah, today is a Friday night. It's time to. Yes, Friday night. Yes. You working tomorrow? You do yes. Work tomorrow? Yes, yes, okay. I work. But I finish my activities at the middle day. What about you? I don't know work tomorrow. Oh, wow. Wow. Where do you live, Carlos? I live in Ilopango, near to airport. Airport, no? Ah, okay. Yes. It's area force, algo así. Yes, yes. Yes. Fuerza aérea. Area. Okay. Yes, yes. Military area. Okay. Times 1999, I think. Yes. Okay, very good. This place. This place is very, very, very concurrent. The people. Yes. I passed for the place. Oh, do you know here? Yes, it's many
unfortunately, it's very dangerous. So, yes. Yes, it's very dangerous. Yes, I think the same. Where do you live? In Colón. I live in Colón. It's danger too. It's danger too. yeah, I see. It's so far. I think it's so far. You live so far. And where do you work? I work in San Salvador, and my company is Unit Ecologic Salvadorians. And you? Amazing. I work at COSAVI. It's a financial company, you know. Excuse me, no. COSAVI. I work at COSAVI and we give credits to people that need need money, you know. Okay. Excellent. Okay, very nice conversation. You have a lot of vocabulary it's to very, talk about. Very difficult. No, you're doing good. You're doing good. That's perfect. Okay. Before continue, I would like to listen one conversation more. Let's see, Ana Fuentes. I don't know if you can talk with Ana Marisol Mendoza. Okay, teacher. Okay, let's see, Ana Fuentes. Hello, Ana Fuentes. Hello, good evening. Good evening. How was your day? Fine. Okay. Okay. Where do you live? I live in Soyapango. Where do you live? I live in La Libertad. Where do you work? I work COSAVI. Like where do Carlos. You... Yes. Okay. We are work at COSAVI. Okay. Nice. Where do you work? I work in a hotel. Really? Yes. It is in front of the beach. Yes. Is interesting. Why yes. Do you think you do every day in your workplace? I'm a receptionist and every day I make reservation, I check email, I contact clients, and I call clients and customer service, only that. And you? Every day I check my emails. I meeting something. I prepare report finances. Okay. And tomorrow I present my info.
and Consejo Administrativo. Teacher, how do you say? Okay, in this case is Administrative Council. Administrative Council. Mm-hmm. Yes. Okay. Very nice. Is your face finished, teacher? No, no, haga la última, para no quitar el impulso. Okay. What is your favorite hobbies? My favorite hobby is go to the movie. Is a lie. Meet you, extraño. How do you say meet you, extraño? Strange. Strange. Uh-huh. Extraño, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Que extraño de extrañar, que no voy. I miss. Because I miss. I miss. Uh-huh. I miss to go to the movies. Because. Me too. The pandemic. Yes. Very difficult, mm-hmm. But yes. I carry the cuidarnos. Carry, 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 mm-hmm. Or take care, or watch out. Cualquiera de las tres. Okay, thank you. Okay, you're welcome. Okay, thank you to you because you're doing good. Happy to see you having a conversation. All right. And that's good because you're talking about what you like, what you don't like, talking about what you do and what are your place of origin or where do you live. And that's good. That's perfect. Okay. Very nice. Okay. Today, before starting with the part that I'm going to check today, I would like to ask you something. Do you have any question about the topic we have seen this in this course? Antes de que pasemos a la otra parte, quiero preguntarle, ¿verdad? ¿Tienen ustedes alguna duda sobre lo que hemos visto durante esta semana, sobre los temas que hemos visto esta semana? Sí, teacher, yo. Ok. El tema que vimos el día de la cadena. ¿De la cadena? Ah, la cadena nacional. Sí. Creo que fue el jueves, ¿verdad? O miércoles. No, fue el miércoles o martes, no sé la verdad. Bueno, yo la verdad no. Ok. Pero creo que fue en el tema de los imperatives. Yes. O los frequency adverbs. No, imperative. Imperatives, ok. Perfect. Excellent, ok. Vamos a ver los imperatives. Who else? ¿Quién más tiene duda? Díganos sinceramente, ¿verdad? Mejor díganme, fíjense que yo en esto todavía me confundo, ¿verdad? Me gustaría un refuerzo o me gustaría en esto, porque de esa manera pues yo voy a reforzar. Si ustedes me dicen, por ejemplo, nadie me dice, fíjense que yo no escucho que alguien me diga de frequency adverb, no lo vamos a repasar porque creo que todos lo entienden porque nadie me dice algo, ¿verdad? Y a mí me gustaría saber en qué es lo que tienen dudas, más en sí, para irme puntual, ¿verdad? A eso y así de darle énfasis a lo que ustedes tienen dudas en. Así que, I don't know, I would like to listen to you about what are the aspects you want to be reinforced in this class. Teacher, Okay, time expression. Carolina says. Teacher, a mí realmente lo que usted ha explicado, yo sí, bueno, he entendido. Pero a mí lo que me cuesta, y por eso quizás me cuestan las conversaciones, como le repetí la vez pasada, son las WH questions. Pero obviamente esas no las vimos con usted, fueron en el módulo pasado. Pero yo, ahí no sé cómo, cuál utilizar, pues, o sea, al momento de que tengo que armar una conversación, no sé cuál es cuál. O sea, y eso me cuesta, a mí eso sí me cuesta bastante. Ok, very nice. Bueno, the WH question no los hemos visto en el tema, ¿verdad? Pero
vamos a tratar de darle de una manera rapidita porque el hecho que no está en la planificación, pero vamos a hacerlo también porque igual es importante que ustedes dominen eso, de una manera rápida lo vamos a hacer. Bueno, vamos a repasar frequency adverbs, me dijeron por acá. También los imperatives, los WH question, ¿qué más? De lo que ustedes tengan duda, ¿verdad? Por eso estoy esperando que ustedes me digan. Time expressions, ok, very nice. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? Carlos Roberto, ¿decía algo? No, ok. Ajá. Los demás temas, el simple present está clarito, como el chocolate, como el agua o como el tamarindo. Uh-huh. Hello, everybody. I'm here. En el simple present. ¿Tienen dudas en el simple present? ¿La estructura para tercera persona o está claro? Teacher, I have a question. Yes, Karina, tell me. Dígame. I have difficult when you have to and need to. Okay, have to and need to. Okay, vamos a repasar have to and need to. Thank you. Welcome, welcome. Okay, ¿quién más? Hablen ahora o callen para siempre. Ok, vamos a ver. Bueno, entonces simple present no lo vamos a repasar porque creo que está clarito, ¿verdad? Ok, vamos a compartir pantalla acá para pasar a la siguiente parte. Vamos a empezar acá con frequency adverbs. Ok. Y aquí ustedes mencionan. Vamos a ver. Ok. Me dicen si pueden ver la pantalla, por favor. Yes, right. Yes, teacher. Ok. Yes. Ok, acá tenemos lo que es frequency adverbs, ¿verdad? Frequency adverb. Cuando hablamos de frequency adverb, dijimos que los utilizábamos para hablar sobre con qué frecuencia nosotros hacíamos algo o realizábamos algo, ¿verdad? Desde el momento que nosotros escuchamos frequency, tenemos que tener claro que vamos a hablar sobre con qué periodo de tiempo, ¿verdad? Eso nos tiene que acordar. Por ejemplo, ¿verdad? ¿Cuántas veces o con qué frecuencia, ¿verdad? Eso es lo que a eso se refiere. Y aquí tenemos lo que es un pequeño significado. Es use frequency adverbs with simple present tense to express how often something happens, ¿verdad? Utilicemos adverbios de frecuencia para hablar con el simple presente, ¿verdad? Simple presente, perdón. Para expresar con qué frecuencia algo pasa, ¿verdad? Y aquí tenemos los ejemplos. We sometimes sleep late. Entonces, y la estructura es sujeto, frequency adverb, verb y el complement, ¿verdad? Aquí dice que nosotros algunas veces nos dormimos tarde. Significa que no es todo el tiempo que se duermen tarde, ¿verdad? Ni todo el tiempo se duermen temprano. Entonces, es algunas veces. Entonces, acá lo que nosotros tenemos que tener claro es qué es lo que queremos hablar, ¿verdad? Sobre cuando utilizamos frequency adverb. ¿Qué queremos decir? ¿Con qué frecuencia quiero decir que hago algo, verdad? Eso es lo que necesitamos nosotros saber. Y luego tenemos el siguiente ejemplo, ¿verdad? Que dice, they hardly ever take vacation. They hardly ever take vacation, ¿verdad? Y aquí tenemos la misma estructura. Subject, frequency adverb,
verb and complement, right? Okay. Luego dice frequency adverb usually come before the main verb, but they go after the verb be. Okay, veamos. Frequency adverb usually come before the main verb, but they go after the verb be. Aquí nos dice que frequency adverb usually come before the main verb. Come before the main verb, but they go after the verb be. Excelente, ok. Entonces aquí tenemos dos tipos de posiciones o de estructuras, ¿verdad? La primera es que siempre va, ¿verdad? Por eso dice usually, no dice always, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usually es un 90% o un 80%. Entre ese rango anda, entre el 80 al 90, ¿verdad? No es un 100%. Entonces, por eso, acá dice usually, ¿verdad? Porque, no siempre. ¿Por qué? Porque aquí viene la otra parte donde dice. Porque, pero ellos van después del verbo to be. Entonces, por eso, este es el 20% que hace falta en este acá. Entonces, ya ven aquí cómo va haciendo función el frequency adverb. Por eso, es indispensable conocer bien cuánto es la porción que corresponde a cada frequency adverb, ¿verdad? Y vamos con la primera, ¿verdad? La, hasta aquí vamos a ver ahorita la primera, donde dice frequency adverb usually come before the member. You usually have lunch at work. Dice, tú usualmente tienes el almuerzo en casa, en el trabajo. O tú normalmente comes en el trabajo o almuerzas en el trabajo. Usualmente, quiere decir que no es siempre. Algunas pocas veces quizás come en su casa o sale a comer, ¿verdad? A un restaurante, etc. Y aquí vamos a ver la otra parte, donde dice el verb be. ¿Se recuerdan que desglosamos el verb be y dijimos que el verbo to be era am, is y el are, ¿verdad? Ahí se deriva el am, is, are, el verbo to be. Entonces aquí tenemos subject y este que es el verb be. Verb to be. Y luego de entonces aquí ya va después el frequency adverb y luego va lo que es el complement. Complement, excellent, ¿verdad? Sí, para que nos acordemos de eso. Ahora aquí tenemos una lista de los frequency adverbs de que son muy comunes utilizados, ¿verdad? El always 100%. Cuando ustedes vean un always significa que ese es 100% lo que le diga, 100%, toda la vida, el always. Cuando le dicen el usually significa que es un gran porcentaje, pero que no es el 100%. Cuando le dicen el often, es un porcentaje significativo, pero tampoco es el 100%. Y cuando decimos el sometimes, es el half and a half, ¿verdad? El 50-50, 50 que sí, 50 que no, no es que no, hay un nivel, ¿verdad? De equilibrio ahí, no es que más para uno o para el otro. Y luego tenemos el rarely, que es como quien dice, como puede pasar, no puede pasar, ¿verdad? Y el seldom también, como quien dice, puede pasar, no puede pasar. Tampoco es que me inspire, ¿verdad? Como quien dice, entonces, pero que tal vez. Ese es un 30%, el rarely or seldom. El hardly ever es un 10%, ¿verdad? Un 10%. Y el never un 0%. Un 0%. Entonces, estos son, vamos a ver, always. Repeat. Always. 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 ¿Y este? Always. Usually. 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 Often. Often. Sometimes. Sometimes. Rarely. Rarely. Rarely seldom. Rarely seldom. ¿Qué vamos a hacer? ¿Este es solo este? Rarely. 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 Seldom.
Hello. Hardly ever. Hardly ever. Ever. Never. Okay. Hay algo bien importante que debemos recordar, ¿verdad? Es darle la entonación. Cuando decimos always, tenemos que hacer como que dice, I always pay my bills, ¿verdad? Que se sienta que yo estoy seguro que digo que yo siempre pago los recibos, ¿verdad? I always pay my bills. Yo siempre pago mi recibo, ¿verdad? Hay que hablar con esa, demostrando esa 100% de lo que usted hace. Y cuando usted dice never, también que se sienta, I never go to a party. O sea, yo nunca voy a una fiesta. Un ejemplo, porque pueda que vaya más de alguna. Pero digo, I never go to the party. O sea, que se debe entender que el never, ¿verdad? Never, como que dice yo, nunca. Eso. Y la otra, ok, pero antes vamos a hacer unos pequeños ejercicios. Vamos a ver, ¿quién me ayuda a hacer una ahorita? ¿Quién me ayuda a hacer una? Con cualquiera, no necesariamente. I always run in the morning. I always run in the morning. Perfect. Okay, very nice. Vamos, hagamos otra. I usually visit my grandmother. Visit, excellent, my grandmother. Okay, excellent. ¿Otra? Uh-huh. Hagamos más. Recordemos que mientras más practicamos, it's much better for us. I often eat pupusa on Saturday. Okay. I often eat pupusas on Friday. Saturday. Oh, I'm sorry, Saturday. Excellent, okay. Vamos a ver, ¿cuál otra más? I always practice sports. Deportes. Pero cuando me dice deporte, ¿a qué se refiere? ¿Fútbol o deporte en general? Basketball. Ajá, porque hay, si usted dice, para decir deportes en inglés es sport, ¿verdad? Pero eso significa que usted practica todos, básquetbol, voleibol, softball. Pero si usted me dice hay que no, especificar. Ajá, para que usted especifique qué deporte usted practica. Ok. Basketball. Ah, ok. Basketball. Very nice. Cambiamos el sujeto. Ya no digamos solo I, sino que pongámosle el you, el he, el she, el it, el we, el they, etc. Y también utilicemos otros frequency adverbs, ¿verdad? No solo usually. Or always. Uh-huh. We often run in the park. Run in the park. Very nice. We often run in the park. Excellent. What else? She sometimes goes to the church. Goes to the church. Very nice. She sometimes goes to the church. Y aquí tenemos el, ¿verdad? La modificación del verbo, porque estamos utilizando tercera
Person. 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 Okay. One more. Hagamos una más. I hardly ever read the newspaper. Hardly ever read the newspaper. Teacher. Yes. She rarely goes out on Sunday. She rarely goes out on Sunday. Sunday. Excellent. Okay. She rarely goes out Sundays. Ah. Oh, okay, on Sundays, excellent. Very nice, very nice. Okay, perfect. Okay? Yes. ¿Hay alguien que creo que está escuchando música? Si pudiera reducir un poquito. Sí. Ah, usted era Irma, ahorita que le acabo de apagar el micrófono. Ok. Ajá, sí, sí, diga. Ok. Yes. Okay. They often go to it. I often go to it together to the job. Yeah. Teacher. Uh-huh. Una pregunta, no sé si va el tema, pero ¿cuál es la diferencia cuando uno tiene que decir job para trabajo o work? Yo, ah, vaya, ya le voy a explicar. Ok, ok, ya le voy a explicar eso, Ángel. Ok, solo voy a escucharle. Es they often go to eat together. They often go to work to eat. Ah, to eat. To eat. Yes, sir. Yes. Oh, okay, I'm sorry. Okay, very nice, thank you. Okay, okay, Ángel, usted me preguntaba, sí, sí, no, está bueno, esa duda es excelente para que así no nos quedemos con eso, ¿verdad? La diferencia entre job, lo voy a hacer un poquito más despacio. Job y... Okay, job y work. Okay, work es la acción, ¿verdad? De trabajar. I work as a teacher, ¿verdad? Yo trabajo como maestro, ¿verdad? I work as a doctor, as a nurse, ¿verdad? Y el job ya es el trabajo, pero no la acción, sino el trabajo donde, ¿verdad? Usted lo ejecuta, por ejemplo, my job, ¿verdad? This is my job. This is my job. Este es mi trabajo, ¿verdad? Pero cuando decimos este es mi trabajo, nos referimos más al puesto que tengo. ¿Verdad? El puesto que tengo en un lugar, ¿verdad? O, digámoslo así, como el hecho de que usted tiene un trabajo. Y el work es la acción ya de trabajar. Entonces, esa es la pequeña diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo no puedo decir I job every day. No, porque el job es un nombre. Y work es un verbo. Pero si yo describo una acción en mi trabajo, ¿sería con el job? No. Sería con el work. Con el work. Uh-huh. Ahora, si usted le pregunta, what is your job about? Si le hacen esta pregunta. What is your job about?
si usted le hacen este tipo de preguntas, alcanzan a ver ahí, ¿verdad? Yes. Si usted le hacen, what yes. is your job about? Cuando usted le hacen esta pregunta, le están preguntando qué es lo que usted hace en su trabajo, ¿verdad? O de qué se trata su trabajo, ¿verdad? Ah, pero cuando usted viene y quiere contestar esta pregunta, ya usted ya no utiliza job, sino que utiliza ya los verbos de las acciones, como por ejemplo, ah, my job, ok. I have to check emails, I have to send reports, I have to clean the office, I have to order documents, I have to make calls to the customers or clients, ¿verdad? Entonces, ya eso es la acción, ¿verdad? Pero el job en sí es el trabajo como nombre. Y el work es el trabajo de, pero no es trabajo, sino que es trabajar. ¿Verdad? Es trabajar ya como verbo. Es la acción. No sé si está claro. Yes, teacher. Yes? Yes, teacher. Yes, teacher. ¿Seguro? Yes. Ok, vamos a ver en el examen. Ok, ¿anotaron esto? No. ¿Lo van a anotar o sea ya de memoria aquí lo llevamos? Ok, anótenlo, pues anótenlo, le voy a dar chance. Oh, I'm sorry. ¿Lo pueden ver, verdad? ¿O sí? ¿O no? Teacher, en la parte de arriba hay un icono que dice seleccionar. Ahí le puede dar. Váyase a la parte de arriba. Ponga el mouse en la parte de arriba y le va a salir la opción. Ajá. Thank you, thank you. Select. Y vuelve otra vez a aparecer. Hey, thank you. Thank you very much. Solo por eso le voy a regalar el punto del nombre en la. Thank you. Ana. Ah, teacher. It's a joke, ¿verdad? Sabes que me gusta hacer chiste. Broma. Thank you, Ana. Thank you. My teacher. Okay. Tell me when finished. Me avisan cuando terminen. Okay. Okay, finish. Okay, creo que sí.
Ok. Una cosa más que ustedes también deben recordar es que los subject pueden ser reemplazados por... ¿Por qué pueden ser reemplazados? Por el name, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Si yo digo... Stephanie, un ejemplo. Always... ¿Cómo sería? Pongámosle el verbo eat, ¿verdad? Early. ¿Está correcta? Como es tercera persona, llevará la S. No, ya, pues yo por ahora les pregunto porque no sé. Quiero que ustedes me digan. Le falta la S. ¿A quién? Stephanie, al verbo. A Stephanie y a it. No, a it. Only is. Ah, así. Stephanie always eats early. Yes. Vamos. Yes. ¿Será lo mismo que decir? Yes. Ah, ok. Yes. It's the same. Vamos a ver la siguiente. Dice que era early. Temprano. Ay, qué voy a escuchar. ¿Está correcta? Yes, it's correct. ¿Qué dice el público? ¿Los demás? Gas. Ghost. Ghost. No. No, because who is they? Luis and Lorena is they. They is the same that dijéramos, teacher. How do we say dijéramos? It's the same we say. We or they sometimes go to the gym. They sometimes go to the gym. ¿Es lo mismo? Yes. Are you sure? Yes. Yes. Ah, ok. Entonces tengan cuidado en eso, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Teacher. Yes. Yo le quería preguntar. Esta semana puso un ejemplo y decía que al nombre, o no me acuerdo qué era, cuando era tercera persona también se ponía en plural. Eso sí no lo entendí. ¿No la notó? No, solo me acuerdo que era en tercera persona y decía que el adjetivo que también se modificaba y se le agregaba IES. Ok. Ahorita voy, ya la entendí, Ivana. Es a los nombres. La regla que les di aplica para... agregarle a los verbos con tercera persona afirmativo, pero también la misma regla aplica cuando ustedes tienen nombres en plurales. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, ya van a ver. Un ejemplo, porque ella preguntó, la vamos a poner aquí.
Johanna likes tomatoes. Ok. Si ustedes ven acá, hemos aplicado la regla al verbo, que significa likes, ¿verdad? Que es like, le hemos agregado la S. La palabra correcta de, para decir tomate es tomato. Pero como no podemos decir a Johanna le gusta el tomate, porque no solo es uno, sino le gustan los tomates, ¿verdad? Nosotros no decimos el tomate. A Johanna le gusta comer tomates, ¿verdad? ¡Qué bruto! Dicho. Okay. Yes. Yes. En la oración pasada de Luis y Lorena, entonces Luis y Lorena, esa oración sí está mala. No, está buena. No, o las dos están buenas. Sí. Pero ahí sería Luis y Lorena llevan cosas al gimnasio. No, es que aquí no es el cosa. Es un frequency adverb. Este pan al gimnasio. Este es una frequency adverb, mire. ¿Qué me dijo que significaba eso? Sometimes, aquí está, mire. ¿Qué dice? Ay, Dios, ya bueno, lo veo. ¿Qué dice sometimes? Algunas veces. Sí. Sometimes significa que puede, como puede ser, no puede ser, ¿verdad? Un 50%. Algunas veces. It's the same de algunas veces. Sí, quizás como algunas veces o este. Sí, algunas veces. Lo había confundido con, o no sé si es lo mismo, pero aplicado en otra forma de. No, es que usted lo había confundido sometime. con esta palabra, mire. Con esta palabra lo había confundido usted. ¿Verdad? Con el whisky. Something special. Ok, something, ¿verdad? Something. Es algo. Sometimes, ¿verdad? Es algunas veces. Ah, ok, sí, lo había confundido, tiene razón. Ajá, entonces. Por eso les digo que sean cuidadosos con eso, porque ya nos dimos cuenta que una pequeña cosita cambia todo en la oración, ¿verdad? Por ejemplo, si usted aquí, usted lo había visto como something, un ejemplo, y usted le ponía en este en un examen, usted le iba a poner como mala, ¿verdad? Porque se le había olvidado la escritura de sometimes, que es como frequency adverb, y el something que es... algo. Entonces uno tiene que fijarse bien. Primero lo que tienen que fijarse es el sujeto. Desde el momento que ustedes ven dos nombres y ya lleva la palabra en, tienen que fijarse que si al final termina en I, significa we. Pero si no lleva el I, es they, ¿verdad? Luego, fijarse qué es lo que va después. Si va un frequency adverb o si solamente va el verbo y el complemento. Eso es lo que hay que fijarnos. En el caso de acá, Johanna lo estaba explicando. Johanna likes tomatoes, ¿verdad? Pero yo puedo hacer una oración que no sea tercera persona. Por ejemplo, they like tomatoes. Y está buena. Entonces, los nombres es para cuando son plurales o son singulares. No hay problema. Nada más que es la misma regla. Con la única diferencia que el verbo... es cuando es oraciones afirmativas y en cambio el tomato solo es cuando es plural o es singular. Claro, como el agua, o los dejé como el chocolate. Hello. Yes, teacher. No, la verdad no la entendí. Teacher, ajá. Teacher, one question. If say Johanna likes tomato, only tomato, not tomatoes, is correct. Sí. Johanna likes tomato. Likes, ¿para qué hay que especificar? Likes to eat. Likes one tomato. O likes to eat tomato, nada más. One. Likes. Just one like tomato. Just, por ejemplo, ¿verdad? Just one tomato a day.
a Johanna le gusta comer solo un tomate en el día, un ejemplo. If he say if Johanna likes to eat tomato. A Johanna le gusta comer tomate, sí, igual, no hay problema, sí, está correcto. Okay, teacher, thank you. Okay, Johanna. Entonces puedo decirlo de ambas formas, dependiendo de lo que yo quiera decir. Sí, claro, singular claro. Singular y plural. Singular y plural, claro. Lo que no quiero que se confundan es, porque creo que Johanna, lo que, si no mal me equivoco, está interpretado que la oración está en tercera persona y sufre modificación el verbo, también el nombre, ¿verdad? Ajá, cabal. Ajá, entonces no. Eso, lo que yo sí dije es que es la misma regla, porque eso sí es la misma regla, con la única diferencia que es muy por aparte, ¿verdad? Entonces, si aquí está el verbo en tercera persona, aquí el nombre puede ir singular. No hay problema. Ah, pero si de repente estoy en una hora, estoy acá y lo quiero poner plural el nombre, pues ahí sí. Lo único que hay que aplicar la regla, como es. Hoy sí, Johanna. Sí, teacher, gracias. Ok, ¿alguna otra duda? Teacher, lo que explicó sobre cuando se le agrega una apóstrofe y una S al nombre, cuando tiene propiedad de, entonces tal vez ahí es que ella se recuerda que el nombre se le agregaba una apóstrofe y una S. Por ejemplo, Anna's father. Ah, ok. ¿Ustedes vieron ese possessive en el primer módulo? Y con usted creo que lo vimos también. Le dimos una repasadita. Sí, es una pasada, pero no era el tema en sí, va. Pero yo medio les di ahí nada. Pero ustedes vieron ese tema, lo vieron en el módulo 1. Yes. Ok, ustedes vieron los possessive adjectives, ¿verdad? Sí, teacher. Que era my, your, his, her, it's, our, vamos a ver, estamos por arriba, our, and their, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes vieron estos possessive adjectives? Que significa mío, tuyo, suyo de él, suyo de ella, ¿verdad? Y suyo de objeto. Nuestro y suyos, ¿verdad? Suyo, pero de ellos, ¿verdad? ¿Ustedes vieron esto? Yes. Ok. Yes. Okay, yes, we saw. Permíteme que no había conectado la compu, se me va a apagar ahí, sí. Nos vamos a quedar without the class. Ok. Ok, y después ustedes vieron, puedo borrarlo, ¿verdad? Porque esto yo creo que ya lo tiene. Y luego tenemos, luego vieron ustedes después esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El apostrophe with the S. Yes. Ok, que es un possessive también. ¿Verdad? Como por ejemplo, ustedes dicen the car of Carlos. Yes. El carro de Carlos, ¿verdad? Ya con el apóstrofe se nos hace más fácil. Pero aquí, no, voy a poner otro ejemplo del nombre para después explicarle. The car of Juan. Ok, entonces ya para decirlo de la misma manera y más corta, Juan's car. ¿Verdad? Entonces, the car of Juan, el carro de Juan, Juan's car, el carro de Juan. También es lo mismo, ¿verdad? Solo que este juega un papel, el carro de Juan. Así de corto, pero aquí dice el carro de Juan. Ambas significan lo mismo. Y luego la misma regla dice que cuando tenemos una, vamos a agregar el posesivo a algo que termine en S, por ejemplo, si decimos the car of Carlos, ok,
¿Qué dice la regla? A ver si se acuerdan. Solo le agrega el apóstrofe a la S. Solo se le agrega el apóstrofe. Carlos Carr. ¿Verdad? Al final. Si ya la palabra viene con la S, usted solamente le agrega el apóstrofe al final. ¿Verdad? Eso dice la regla. ¿Ok? ¿Se recuerdan, verdad? Sí, chévere, eso no lo vimos nosotros en el módulo 1. Vimos contracciones, pero en el A, en el sí, sí, pero no es. Ah, bueno, bueno. Bueno, pero ok. Pero ya es un. Es como un comercial, digamos, para que ya lo lleven ahí en la bolsita. Ok, pero en el caso de lo que acá les estoy explicando, lo que yo no quiero es que se me vayan a enchivolar, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven, ¿puedo borrar ya? Ok. Todo, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes ven, si ven este ejemplo. Vamos a ver. Prado. ¿Cuál de las dos es correcto? The first. Okay, the first. Prado has good price. Vamos a ver. Ya dijeron que la primera. Hay dos que la primera. ¿Qué dicen los demás? Prado es el comercio, no es un apellido, es un comercio. Es Prado has. Pues yo por eso les pregunto, ¿cuál de las dos es correcta, verdad? No, pero ¿qué es Prado? ¿Prado qué es? ¿Es como una tienda? No, no sé. Es una tienda. ¿Todos conocemos? La segunda, teacher. ¿La segunda? La segunda. Todos conocemos, sí, sí. Prado, ¿verdad? No, yo no. O sea, si Prado es una tienda, es It. Entonces la segunda. Ok, ok. Vamos a ver. Ok, ya hay varios que la segunda. La primera, teacher. Ok, otros dicen que la primera, otros la segunda. Ok, that's good. Vamos a ver. La primera, the place. Para mí es la primera porque hablamos de... Prado is the place. De tercera persona. Ok. Muy bien. Cuando hablamos de Prado, Prado es una institución, ¿verdad? Que se dedica al comercio, ¿verdad? De electrodomésticos y todo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si está una Prado en San Miguel, ¿es la misma Prado que está en Cotera, que es la que está en San Salvador, en Soyapango, en Aguilares, etcétera, donde sea, ¿verdad? Es Prado, Prado, ¿verdad? Entonces manejan las mismas promociones, los mismos precios, la misma política, todo, ¿sí, sí o no? ¿Verdad que sí? Entonces, yes. Prado es uno, ¿verdad? Es una sola cosa. ¿Qué sujeto sería? It is, has. It, ¿verdad? Y it, it is. Has. Has. Y has. It. No, pero ¿qué es it? Cosa. Es the third person. Entonces es third person. Entonces es third person, ¿verdad? Uh-huh. Yes. Ah, ok. Entonces es has. Porque recuérdense que cuando es una persona, animal o cosa con el it, ¿verdad? Prado has good prices. Es lo mismo que yo diga. Entonces, esta es la mala, miren, la second one. Entonces es lo mismo como que yo diga. It has good prices. Price.
¿Verdad? Yes. Ok, very nice. Ahora, vamos a ver esta otra. ¿Cuál está correcto? The second. The second. The second. Uh-huh. Vamos a ver qué dice el público, qué dicen los demás. The second. The second. Ok. Cuando nosotros vayamos a la evaluación, o en todo, ¿verdad? Sea lo que hagamos, tenemos que ser cuidadosos de que pueda saber que aquí my boss, ¿qué es? ¿Third person o es singular o plural? Third person. Es third person, ¿verdad? Porque estamos hablando de él. De él. Uh-huh. Ok. Tenemos que fijarnos, después de esto, tenemos que fijarnos el verbo. Ah, vaya, aquí estamos bien, el verbo. My boss works. Ah, sí, agregamos la S. My boss work. Ah, no, aquí no tiene la S. De ahí vemos el complemento. Three, estamos bien. They. Mi jefe trabaja 3 días a la semana. No, no, porque estamos hablando de 3 días. No, ¿verdad? Tiene que ser días. My boss works 3 days a week. Mi jefe trabaja 3 días a la semana. Esta me suena. Vamos a ver la última. My boss work 3 days a weeks. Esta no, ¿verdad? Porque mi jefe trabaja 3 días a semanas. No, pues no. Entonces, mire, solo fíjense bien. Esta está igualita, pero es una letrita la que cambia. ¿Verdad? Una letrita. Entonces, dos teacher, porque en la tercera está la S. Excelente, vaya, tres. Excelente. Son dos letritas, perdón. Pero ustedes tienen que ser cuidadosos no solo en el verbo, sino también en el complemento. Entonces, porque eso sucede, muchas veces nosotros decimos, aquí está, chivo, lleva la S, esta es, va. Démosle, pueda que, digamos que acá le hubiera faltado la S. Aquí está el verbo, va, my boss. Esa es. Pero no me fijo en lo demás. Y aquí decía 3 days a week. Mi jefe trabaja 3 días a la semana. Pero en esta de abajo sí estaba buena, un ejemplo. Y estaba correcto. Esta era la buena. Entonces usted tiene que fijarse en toditos esos detalles cuando vaya a una evaluación. Por eso es importante tomarse su tiempo, ¿verdad? Para que hagamos todo eso. Les quiero explicar eso porque, pues sí, es importante que lo sepamos. ¿Verdad? Ok. ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Ok, perfecto. Muy bien. Ahora vamos a ver, me dijeron que en los imperatives, ¿verdad? Uh-huh. En los imperatives, y 15. Puchica, qué rápido vamos. Okay. Imperatives are verbs that create an imperative sentence, ¿verdad? Son los que generan cuando ustedes escuchen imperatives, bueno, es que no van a escuchar imperatives, sino que desde el momento que ustedes vean que lleva un verbo y el complemento que no lleva sujeto, significa que es un imperative.
Desde el momento que usted le diga, please clean the house. Desde ese momento usted sabe que es una order, ¿verdad? Es una orden, es un imperative. Cuando su jefe le llegue y le diga, please, send me the reports for today. ¿Verdad? Por favor, envíeme los reportes para hoy. Es una orden, ¿verdad? Es un command. Entonces, eso es imperative. Miren, verbo, verbo complemento. Aquí cuando es negativo, el auxiliar don't y verbo y complemento. Verbo y complemento, verbo y complemento y verbo y complemento. Eso es todo de los imperativos. No lleva he, you, you, we, or they, no. Solamente verb and complement. Y el único auxiliar que ocupamos es el do not para ser negativa. ¿Verdad? Porque como no llevamos sujeto, entonces se utiliza el don't. Don't forget your homework. ¿Verdad? Por ejemplo, si yo les digo ahorita, digamos que fuera tiempo de irnos. Ok, thank you very much for the class. Don't forget your midterm today. No se les olvide, ¿verdad? El examen ahora. Entonces, el imperative es para eso, ¿verdad? Para tratar sobre temas de unos command o una order. Y aquí cuando utilizamos el please, es para darle un poquito de que suene menos rígido, ¿verdad? Para que, tal vez le estoy hablando fuerte, pero le agrego el please para disimular un poquito el asunto, ¿va? Imaginémonos que yo le había pedido los reportes a Carolina para, digamos, hace 4 días. Y llego a Carolina, ok, Carolina, give me your reports. Y me dice, ah, I haven't finished yet, I will have it ready for tomorrow. Entonces le digo, send me the report for tomorrow, please. Prácticamente es como una tipo orden, comando y hasta como amenaza, ¿verdad? Que si no me las envías, clean. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que solo van verbos. Miren, verbo, complemento. Verbo, complemento. Verbo, complemento. Es auxiliar, verbo y complemento. Y que no llevan, los verbos no llevan ing ni llevan el to. ¿Verdad? Don't eat in the meeting. Meeting es una reunión, es el nombre, no es verbo. Aquí, ¿verdad? En esta oración. Don't eat in the meeting. Dice, el verbo es eat. No coma en la reunión. ¿Verdad? No coma en la reunión. Vamos a estar en la reunión y todo. Por eso dice, no coma en la reunión, ¿verdad? Don't run in the office, ¿verdad? No corra en la oficina. Entonces son órdenes, son commands. Y aquí a una pequeña lista de verbos que les preparé, ¿verdad? Que era para que pudiéramos utilizar, explain, read, stand up, call, behave, improve, open, close, use, drink, eat, present. ¿Verdad? Vamos a ver, repitamos. Explain. 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 Read. Explain. Read. Stand up. Stand up. Stand up. Call. Stand up. Call. Behave. 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 Improve. Improve. Open. 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 Close. 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 Use. 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 Drink. 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 Eat. 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 Present. 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 Okay, aquí fue la que, esta lista fue la que hicimos aquel día. Ustedes la hicieron, no yo. ¿Verdad? ¿Se recuerdan? Ok, creo que ahí estamos bien. Luego... I forget what the meeting is. Hey. What the meeting is? Behave. Okay. Behave es comportarse. Behave. Okay, thank you. Ajá. Okay. Thank you. Okay, okay, you're welcome. Very nice. Okay, then me dijeron the need to have to, ¿verdad? Ah, no, me dijeron de algo más. Ah, y recuérdense las daily activities. Yo creo que las daily activities estamos más que claros, ¿verdad? Pero recuérdense los time equations, ¿verdad? Every day, miren, esa es la palabra correcta, every day, no
no es every days. No. Es every day. Y every day es lo mismo que decir daily. Repitamos every day. Every day. Every day. Daily. Daily. Every day. Daily. Ok, esto es lo mismo. Decir every day es lo mismo que daily. Decir daily, ¿verdad? ¿Ya? Every day, cada día, o diariamente, ¿verdad? Every week. Every week. Cada semana. Weekly. Every week. Ajá, every week, yes. Weekly. Semanalmente. Es lo mismo, es lo mismo. Ok, luego vemos every month, ¿verdad? Every month. Every month. Uh-huh. Monthly. Entonces, every month es lo mismo que decir monthly, cada mes, mensualmente. ¿Verdad? Es lo mismo. Es lo mismo, el mismo significado. Every year es lo mismo que decir yearly. ¿Verdad? Every year, cada año, anualmente. ¿Verdad? Si usted ve este every weeks, si usted la ve así, está incorrecto. Si usted lo ve así, está incorrecto. Si usted lo ve así, está incorrecto. ¿Ok? Porque entonces si aquí hubiera ese, aquí tendría que ser 2 years, 3 years, 4 years, pero no every, porque every significa cada. Y no podemos decir cada años, ¿verdad? No podemos decir cada años. No podemos decir cada meses, no, ¿verdad? No que cada mes. No podemos decir cada semanas, cada semana. No podemos decir cada días, no, cada día, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Hello. Ay, no. Hello, hello. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, ok. Ok, excelente. Siempre recuerden el micrófono, ¿verdad? Cuando no lo estén utilizando hay que tenerlo apagado. Ok, vamos con el need to. Dijimos que el need to se utilizaba para hablar sobre una necesidad. Uh-huh. Una necesidad, ¿verdad? Es algo que usted decide. Cuando hablamos del need to, is something what you decide to do. Es una necesidad, pero usted decide hacerla, ¿verdad? Por ejemplo, I need to drink water. I need to drink coffee. Pero es a necessity that you have, ¿verdad? ¿Verdad? Yes. Okay. Need to, a necessity. Eso hay que recordarle, una necesidad. Ese es lo que tiene que tener como clave. El have to es una obligación. Obligación. ¿Verdad? Es algo que no es que yo decida, no es que yo quiera, es que me toca hacer. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que esas son las dos diferencias. Y es la misma estructura. Sujeto, have to or need to finish this report, ¿verdad? Y así lo demás. Verbo y complemento. Ajá, verbo y complemento. Y acá tenemos, miren, la negativa, ¿verdad? You don't need to work too much. She doesn't have to work more than 8 hours. ¿Verdad? Entonces, aquí lo que tenemos que recordar es que los que sufren las modificaciones para esto son lo que es el third person. Let me see something aquí. Quiero buscar algo. Ajá. Ok, creo que no está acá. Muy bien. Pero entonces, aquí tenemos que recordar eso, ¿verdad? Que quienes sufren la modificación en tercera persona es, si vamos a utilizar tercera persona es, she has to o needs to, ¿verdad? Uh-huh.
El verbo que le precede es el que va después, perdón. No sufre modificación, solamente el have to o el need to, que es que el have se cambia porque es un verbo irregular y se agrega has. Y luego el need se le agrega solamente ese, ¿verdad? Eso lo vimos ayer, ¿verdad? Uh-huh. Les di hasta las estructuras y todo. Yes. Ok, very nice. ¿Estamos hasta ahí? Yes. Yes. Ok, perfect. Ayer terminamos... Hombre, esto ya lo terminamos hace días. Terminamos esto, ajá, esta. Solo nos queda esta también la terminamos. Solo no, esto, ¿verdad? Esto nos hace falta. Esto no lo hemos visto. ¿Verdad que esto no lo hemos visto? No. Ok, let me see something. Ok. What is the page? It's page 28. Okay. Okay. Thank you. Vamos a ver. Do you mark your events in your calendar? Do you attend your events? ¿Verdad? Estos son preguntas siempre utilizando. Use ordinal numbers. Okay. Los números ordinales, ustedes ya saben cuáles son, ¿verdad? ¿Ya vieron ese tema ustedes antes, los números ordinales? ¿No? No. 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 Ok. Give me a second. Voy a buscar la presentación de eso. What is first, second, third? Ah, yes. Esos son. First, second. Third. Third. Fourth. Ajá. Fifth. Yes. Sí, esas son. Pero déjenme buscarla aquí porque aquí tenía lista la presentación. Ok, entonces esos son los números ordinales, ¿verdad? Para decir primero, segundo, tercero, cuarto, ¿verdad? Quinto, sexto. Esa es la forma de utilizarlo. Bueno, fíjense que. Bueno, se le perdieron. No sé. A ver qué le toqué ayer porque borré, porque aquí mismo tenía las estructuras. ¿Se recuerdan que le presenté las estructuras? Y aquí mismo tenía el cuadro de los números ordinales. Bueno, ok. Aquí se lo voy a hacer. Ok, entonces, los números ordinales es para decir. Por ejemplo, cuando te dicen first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, tenth, ¿verdad? Estos son los números ordinales. Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno y décimo. Cuando nosotros ocupamos eso. ¿Para qué ocupamos nosotros esto? ¿Cuándo vamos a dar fechas? ¿Verdad? Por ejemplo, anótenlos primero, después lo voy a explicar. Anótenlo. Porque si no van a estar anotando y no me van a prestar atención.
Finish. Yes. Ok, entonces estas las utilizamos. ¿Verdad? Como por ejemplo cuando yo quiero decir January 1st, ¿verdad? Primero de junio, de enero, ¿verdad? January 2nd, el 2 de enero. January 3rd, el 3 de enero, ¿verdad? Entonces aquí utilizamos estos, los números ordinales para hablar sobre fechas, para hablar sobre fechas. No utilizamos los números, los que nosotros normalmente conocemos, los cardinales, pero no los ordinales, ¿verdad? Fourth, miren, February 4th, ¿verdad? Febrero 4, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que ocupamos. Primero va el mes y luego ya la fecha. January 1st, January 2nd, January 3rd, January 4th, luego 2021, ¿verdad? Ya no ocupan poner el día. ¿Por qué? Porque como están dando el mes y la fecha, ya por ende usted va a saber qué día es, ¿verdad? Después que vea el calendario. Ok, vamos a ver. January. Repeat. January. 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 February. 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 March. 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 April. April. May. 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 June. 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 July. 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 August. 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 September. 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 October. 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 November. 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 December. 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 First. 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 Second. 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 Oigan este. Third. 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 Miren la figura que hago con la boca. Third. 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 Como que le estuvieran remedando como le dejan la... ¿verdad? Third. 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 Ah, excelente. Porque si le dejas así, third, no le vas a leer. Third, no. Third. 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 Fourth. Fourth. Miren. Fourth. Hagan esto. Fourth. Ajá. Fourth. 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 Fifth. Fourth. Fifth. 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 Sixth. Six. Ok, perfect. Entonces, esto es los números ordinales, ¿verdad? Que se utilizan para esto de las fechas.
Esto les va a aparecer frecuentemente cuando ustedes lo estén practicando, porque cuando ustedes dan una fecha para algo, ahí tiene que ser con esto. No va a ser, no va a ser January 1, no. Mm-mm. January 1st, ¿verdad? February 2nd. March 3rd, ¿verdad? Y así sucesivamente. El 13, ¿cómo sería, teacher? Ah, ok. 13, aquí lo voy a escribir. 11. 11. 11. 11. La TH se le agrega nada más. Sí, solo es eso, correcto. Solo la TH, así los números normales, solo le agrega TH. 13. Okay. 14, 17, y de ahí, ajá, vaya, por ejemplo, sería 10th, ¿verdad? 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, pero esto, ¿ves? Una cosa es muy diferente decir 13 a 13th. Ahora miren, 13, el 13 por 13 normal. Y 13th como número ordinal. Entonces, usted, esa es la única diferencia que van a, en cuanto a pronunciación. Y en escritura es la TH. Solo los que no van a llevar eso va a ser first, second, and third. Entonces, cuando usted ya llega al 20, va a ser 21st, 22nd, 23rd, y luego así igual que acá. 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, 26th, 27th, 28th, 29th. 20, y ahí stories, ¿verdad? Etcétera, hasta llegar al 100. Claro, ¿verdad? ¿Está clarito? Yes. Yes. Ok, entonces esa es la clave. Ahí no hay dónde perderse. Ok, let's see. Yo creo que el tiempo se nos está yendo. Ok, ok. Yo he sentido que he estado bastante aburrido en la clase, pero es porque les comenté al inicio, ¿verdad? Pero lo importante es que más o menos nos recordemos algo. Ok, vamos a ver si me ayuda acá. No le voy a dar esta pronunciación, solo quiero comprobar. Si me ayuda Iris Elizabeth Salazar con Ángel Guardado en esta conversation. Okay. Okay, vamos a ver. Iris va a ser Susan, en Ángel va a ser Adele. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Oh, Monday, November 22. 22, ¿así, teacher? No sé. Dele, yo al final le voy a corregir. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Ok, very nice, ok. Vamos a ver si me ayuda Luisiana con Heriberto. Hola. A ver si me ayuda, ok. Luisiana va a ser Adele, Susan, perdón, y usted, Heriberto, va a ser Adele. Ok. Ok, vamos okay, a ver. Okay. Adele, please check my agenda. When is the mirror? With the consult. On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 25th. Excellent, muy bien. Vamos a ver acá si me ayuda. Vamos a ver, Carlos Roberto, si me ayuda con acá, con Ana Fuentes.
Okay. Carlos? Susan? Yes. No, Carlos, okay. Carlos va a ser Adele y este, Ana va a ser Susan. Okay. Okay. Adele, please check my agenda. What is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Excellent, okay. Vamos a ver si me ayuda Irma de Los Ángeles con Carolina y Amilet. Ajá. Vamos a ver, Carolina va a ser Susan y usted va a ser Adele. Okay. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consult? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It is on Friday, the 26th. Okay, perfect. Okay. Okay, ahora yo la voy a leer y ustedes analicen en qué parte ustedes sienten que se equivocaron, ¿verdad? Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Uh-huh. ¿Y ahora? ¿En cuál sintieron que ustedes que se confundieron un poco? Consultant. Ok, muy bien. Representatives. He notado algo en ustedes, que es un caso bien peculiar, ¿verdad? Que normalmente a veces no me terminan de leer todas las palabras. Entonces, no se lo había corregido desde el inicio porque estaba analizando si era, digamos, por accidente, ¿verdad? Pero he venido analizando que normalmente a veces hay palabras que no las terminamos de decir. Entonces, aquí tenemos que leer hasta el final, ¿verdad? Por ejemplo, en esta, consultant, ¿verdad? No, consultant, ¿verdad? Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Consultant. Hasta la última, ¿te suena? Miren, consultant. Consultant. Repeat, consultant. 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 Ok. Y luego la otra es las puntuaciones, ¿verdad? Por ejemplo, la coma. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? La entonación, ¿verdad? No vamos a leer todo. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant, ¿verdad? No. Sino que Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? Luego, on Monday, November 22nd. Recuérdense que les dije que se escribía 21st, 22nd, 23rd y ya luego se iba con la TH, ¿verdad? Cuando vean esta ND en una fecha significa que es second. Uh-huh. Cuando vean la ST, aquí se lo voy a escribir. Uh-huh. Si ustedes ven, por ejemplo, October... Vamos a ver esto. Y si ustedes ven October, esto. Si ustedes ven October, esto. October 1st, October 2nd, October 3rd. Tienen que fijarse, así se escriben las fechas, miren. Nada más que cuando ya ustedes lo escriben como fecha, esto aparece en chiquito en el número arriba. Arribita, arribita, sí. ¿Verdad?
Entonces, October, cuando vean esa ST al final de un número, es porque está hablando que es primero, ¿verdad? Si aquí va un 30 antes, estamos hablando que es del 31st, ¿verdad? 31st. Si aquí fuera un 3, que fueran 32, ¿verdad? Pero que el número ordinal, 32nd, ¿verdad? Si aquí fuera un 33, con número ordinal sería 33rd, ¿verdad? 33rd. Okay, is it clear? Yes. Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Okay, excellent. Muy bien. Y luego, cuando veamos esta TH, recordemos esta pronunciación al final. Porque si decimos, it's on Friday 26th, o sea que aparte de decir 6, como es normal, tenemos que leer 6, ¿verdad? Entonces, it's on Friday 26th, it's on Friday 26th. Ok, is it clear there? ¿Está claro hasta ahí? Yes. Yes, okay. Y luego acá 2017, ¿verdad? 2017. Esta actividad ustedes me la van a hacer ahí en el cuaderno y no la voy a revisar hoy porque ya creo que estamos cerca de la hora. Okay, antes de retirarnos, ¿hay alguna duda? No, teacher. No, everything is clear. Yes. Okay, listo, yes, listo para sacar ese 100 ahí en el examen. Oops. Teacher. Okay, lo primero, miren, yo confío en ustedes. Ustedes están haciendo un excelente trabajo. Todos. Unos tienen una especialidad en hablar más, ¿verdad? Otros tienen una especialidad más en escribir. Otro más en la comprensión y es normal, entonces, pero poco a poco se va complementando todos los hemisferios que necesitamos que estén al mismo nivel, ¿verdad? Pero lo que sí les voy a pedir es que no se pongan nerviosos, porque el peor enemigo que podemos tener en un aprendizaje o en una evaluación es el nervio. Si usted entró nervioso o se pone nervioso desde el inicio, quizás ni hasta su nombre va a escribir bien. ¿Verdad? Porque eso pasa, entonces usted tiene que entrar como que si estuviera en la clase conmigo. Usted va a ver ahí lo que aquí en esta clase se le ha explicado. No va a haber algo que, por ejemplo, va a aparecer una pregunta que nunca ha visto. No, va a aparecer lo que aquí hemos visto, ¿verdad? Que los sujetos pueden ser modificados por el nombre, que asegurarse que si los nombres están en plural o singular, ¿verdad? Por ejemplo, si dice every day o every days, que es incorrecto decir every days, ¿verdad? Si dice every week, que es correcto, o every weeks, que es incorrecto, ¿verdad? Entonces, todo eso le va a aparecer. Si, por ejemplo, si yo digo my boss, or my friend, or my girlfriend, or my boyfriend, etcétera, ¿verdad? Que cualquiera de ellos es un he or she, ¿verdad? Es una tercera persona. Entonces, que si el verbo va correcto o está incorrecto, todo eso le va a aparecer. Entonces, no vamos a ver algo que no es que ustedes hayan visto. Y la otra es que traten ustedes de recordar todo lo que hemos visto en la clase. Lo hagan con calma. Lo tienen que hacer ahora. ¿Verdad? You have to do it right now after the class. Ahorita, después de la clase, lo tienen que hacer. Porque yo voy a estarme desvelando escribiendo esas notas hoy, ¿verdad? Para que así, si mañana me dicen, ok, teacher Jonathan, en oficina, ¿verdad? Mire, usted tiene problemas porque no tiene sus exámenes. ¿Y qué ha pasado? Entonces, a mí me van a regañar. ¿Verdad? A mí me van a decir, go to the office, ¿verdad? Entonces, por eso les digo, hay que terminarlo hoy. Y no les va a tomar mucho tiempo. ¿Por qué? Porque son temas que hemos visto. Y solo concéntrense en lo que está ahí. Y yo les aseguro que va a ser a piece of cake. Y me van a decir, no, me piche el examen, fíjense. Y yo hasta con un cafecito estaba pues haciéndolo, me van a decir. ¿Verdad? Ya van a ver. Porque les va lo mismo, pues. Clarito, ustedes ya tienen las reglas, tienen todo. Ahora,
que si se les puede olvidar es algo que puede pasar, pero primero Dios que no. Entonces sí que les pido que seamos, be confidential in you, sean bastante confianzudos entre ustedes mismos y hagamos lo mejor que se pueda. Por mi parte, yo sé que ustedes son great students, excelentes estudiantes, ¿verdad? Y lo estamos haciendo bien. Y que vamos a tener un great ending, vamos a tener un buen final del módulo, ¿verdad? Entonces, porque yo lo he notado. Si ustedes fijan una conversación, ya no es un problema para ustedes. Una conversación sencilla. Ya la tratan de hacer, ya la mantienen. Entonces, ya desde ahí vamos bien. Desde ahí empezamos bien. Ya ustedes tratan de hacer oraciones, y ya es poco en lo que se enchivolan, y eso está excelente, ¿verdad? Entonces, vamos bien, vamos bien. Vamos por el camino correcto. Ok, ¿alguna otra duda, algo más que quieran aclarar antes de que pase asistencia? ¿No? No. Ok, vamos a ver. Ángel Alexander Guardado. You have time to wait for the 10 minutes with me today? ¿Tienes chance para quedarse los 10 minutos conmigo hoy? Yes, teacher. Okay. Después de eso, usted se queda conmigo después de la asistencia. Perfect. Okay. Muy bien. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta? No. Sure. Everything is clear. Okay. Bueno, vamos a pasar a asistencia entonces. Me van dando el present o el present, ¿verdad? Cuando yo mencione su nombre. I have a question. Oh, yeah. Tell me. I don't know how to say intent. We have in the exam. How many items? Yes, items. Ah, creo que son alrededor como 20. 20 son. Really? Sí, okay. Son 20. Okay. Ah, ajá. Thank you. Ah, Heriberto, usted ya lo hizo, ya se lo hizo. Sí, yo también. Yes. Uno ya se adelantaron, ¿verdad? Ajá. Sí, nos adelantamos. Que yo no he podido revisar, sinceramente. Por el cansancio. Hoy estoy muy cansada, no iba a dar el ancho. Ok. Yo, sinceramente, algunos me escribieron hoy para preguntarme, pero yo hoy he tenido problemas. No me he conectado así para revisar nada. Bueno, y después les voy a explicar, pero no, por eso no he revisado. No, porque ya les hubiera dicho, miren, algunos se me adelantaron, ¿verdad? Ajá. Okay, bueno, pero en este caso está bien, no hay problema, porque ya hoy solo era repaso, no íbamos a ver ningún otro tema. Pero excelente, está bien. Y una otra cosa que les voy a pedir, y se lo voy a decir. No vayamos a copiar. No estoy diciendo que no se puede hacer, sí, usted lo puede hacer, usted puede tener un traductor a la par, usted puede tener, y va a ser pan comido, ¿verdad? Pero la idea no es esa. La idea es que usted sea sincera porque si de repente va, aparece ahí, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Viene Carlos y me dice, no, teacher, yo tuve todas las tuve buenas, un ejemplo. Ok, está bien, yo voy a entender que Carlos domina de pe a pa lo que hemos visto, ¿va? Porque, ok, entonces Carlos no va a tener problemas si yo le pongo esta actividad, un ejemplo. Ajá, pero ¿qué va a pasar si Carlos lo hizo copiando? Cuando yo haga y venga y le ponga, mira, ok, mire Carlos, vamos a hacer esto aquí. Y queda, lo primero que se me viene a la mente es, bueno, Carlos entonces no fue honesto con el examen. Yo no digo que no se pueda copiar y que no hayamos copiado, todos hemos copiado en nuestra vida, todito. Pero en este caso estamos aprendiendo inglés, ¿verdad? Por una necesidad, porque queremos mejorar en nuestros puestos de trabajo, queremos tener más oportunidades. Entonces, aquí necesitamos ser honestos. Porque yo no lo sé todo todavía, pero ya sé lo que al menos necesito saber. Ya ustedes son los que necesitan saber y ustedes necesitan, yo necesito saber en qué es lo que están fallando y en qué no, porque en base a eso yo voy a trabajar. Pero si yo veo que todos salen bien,
pero lo han hecho honestamente, pues me voy a sentir feliz, ¿sabes? Porque vamos bien. Pero si veo que todos salen bien y de repente alguien me dice, no, fíjate, teacher, es que la verdad yo utilicé el Google Traductor, ¿va? Entonces así lo hice y lo busqué en Google también ahí para ver cómo estaba, cuál era la correcta y ahí me la iba poniendo, ¿va? Entonces, al final el mal no es para mí, el mal es para usted, ¿va? Entonces, por eso les digo, porque we're talking with adults, porque estamos hablando con adultos, creo que ya es más diferente. Los hipótesis saben que es más difícil. Entonces, pero, ok, eso, ¿verdad? Eso les quería decir para que así, ¿verdad? Y yo sé que no van a ocupar copiar, hombre, todo está clarito. Ok, no hay ninguna duda, ¿verdad? Ya no más. Quiero una consulta. Ok, dígame. Si por alguna cosa o una respuesta sale mala, se corrige o se deja tal como la contestó uno. Vaya, si a usted le sale mala, hay veces que sale malo porque en realidad se nos va por alto, como decimos, ¿verdad? Nos vamos a la carrera y seleccionamos, ¡pum! Esta. Y no hemos visto detalladamente las demás respuestas. Eso pasa, normalmente pasa, hasta nosotros los maestros nos hemos ido a veces en oraciones que son básicas, por andar, ¿verdad? Que como ya lo sé, va la carrerita y me voy en la que estaba facilita. Entonces, pero si usted se equivoca en una, ahí le tira cuál es la correcta. Muchas veces le tira cuál es la correcta, entonces usted vea cuál es la correcta y esa no se le tiene que olvidar, ¿verdad? Si se equivocó ahí significa que después no se va a equivocar. Que le sirva como para recordar, ¿verdad? Pero no es que porque ustedes en el examen ahí, no, ¿verdad? Lo importante es que ustedes sepan en qué se equivocaron y quién no. Pero tienen que dejarlo tal y como va, ¿verdad? Ok, you're welcome. Vamos a ver. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Okay. Ana Marisol Mendoza Pineda. Present. Okay. Ángel Alexander Guardado Navarrete. Present, teacher. Okay. Brenda Iris Escamilla Pérez. Present. Okay. Carlos Roberto García Ramírez. Present, teacher. Okay. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Present. Okay. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Okay. Emerson Alberto Guevara Ortiz. Hilda Xiomara Soriano López. Hilda. Present, teacher. Ok, Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Present. Ok, Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Irma de Los Ángeles Flores Guevara. Present, teacher. Ok, Iván Ernesto Elías. Present, teacher. Ok, Jessica Rosmerio Olmedo Fuentes. Present, teacher. Ok. Karina Melissa Estrada Aldana. Present, teacher. Okay. Nelson Iván Alfaro Flores. Nelson. Nimián Elizabeth León de Estrada. Present. Okay. Nelson, sí, está, ya lo vi. Olga Marlene Gómez Ríos. Present. Ok. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Luisiana María Renderos Aguilar. Present, teacher. Ok. Mayra Roxana Hernández Flores. Present, teacher. Ok, perfect. Ok, thank you very much. Nos vemos el lunes y thank you very much for attending the class today, por estar en la clase hoy. And so, let's go for the midterm. Good luck. Buena suerte. Thank you. Okay, bye-bye. Good night. Bye. Okay, goodbye, teacher. Thank you. Bye. Okay. Goodbye. Bye-bye. Goodbye. Hello, Joanna.
Sí, sí, ya la anoté, no se preocupe. Ya la anoté, no hay problema. No, no la escucho, no, no la escucho nada, sí, por eso. Pero me metí y aquí la vi, que estaba conectada. Ok, you're welcome. Ok, Ángel. Inglés corporativo e INSAFOR siempre le da 10 minutos a usted para que podamos aclarar alguna duda que usted tenga, ¿verdad? Creo que tiene apagado el micrófono. Vamos a ver aquí. Sí, sí, perdón. Perdón. Ah, ok, ok. Perdón. Ok, sí, alguna... sí. Siempre hay. Hay varias, ¿verdad? Que uno no termina de. Sí, claro, claro. Claro, es normal. Todas, ¿verdad? Lo que pasa es que a mí me cuesta memorizar el nombre de los temas. Soy bien como que. Ay, veo a una señora de lentes ahí que ella es bien así, didáctica, bien. Ah, sí, sí, ella bastante se aprende así. Se aprende las reglas. Sí, es bien. Como bien. Bien simétrica. Y a mí sí, eso es lo que más me cuesta saberlo, diferenciar los temas de qué van y cómo se llaman para diferenciar. Ok, pero ya de repente cuando usted los vea ya siento un poquito más. Sí, sí, a mí hablar como que se me va más, a escribirlo menos. Ah, vaya, está bien. Entonces, vaya, lo que usted tiene que tener en claro es el uso de los sujetos, ¿verdad? Vamos a ver acá. Logra ver por acá, sí, sí, mira, ¿verdad? Sí, sí. Va, por ejemplo, estos son los sujetos, ¿verdad? Sí. Estos son los sujetos. I, you, he, she, it, we, and they. Entonces usted tiene que tener claro cuáles son los sujetos. Luego, tener claro los verbos, ¿verdad? ¿Cuáles son los verbos? Y luego los complementos. Ok. ¿Verdad? Entonces, sí. Después de eso, lo que usted tiene que tener claro es en terceras personas. Que en las terceras personas, por ejemplo, cuando es afirmativa la pregunta, la oración, perdón, se le agrega S, la mayoría de los verbos. Sí, sí. Algunos se les agrega S, que son los que terminan de esta manera, ¿verdad? Y a otros, en este caso, que terminan con Y y una consonante antes, se le quita la Y y se le agrega IES. Y en este caso... Ajá. No, perdón. Ajá. Por ejemplo, cuando uno... Bueno, yo pregunto porque hay cosas relacionadas a mi trabajo, sobre todo, ¿verdad? Ajá. Cuando usted dice... En algunas oraciones dice clients, cuando se refiere a clientes, y en otras dice customer. Ah, es lo mismo. Lo puede decir como usted quiera. Sí, customers son los clientes, ¿verdad? También. No es como la regla del job con el work. No, es diferente, sí, es muy diferente. Customer, clients, es lo mismo. En cambio, en job y work es diferente. Entonces, eso sí no se pueden utilizar igual. Sí. Uh-huh. El cliente. Clients, clients and customers, es lo mismo, usted lo puede decir. Clients. Ajá. Teacher, cuando yo quiero, para decir, es plato, es this, ¿verdad? This. Plato de comer, de servir. Mm. De servir comida. Mm-hmm. Es this, ¿verdad? Plato, puede ser plate or dish. Dish. Uh-huh. Ah, de las dos formas, ¿verdad? Plate. Uh-huh. Plate también, ¿verdad? Sí, sí, de las dos formas. Usted lo puede decir de las dos formas. Ok. No sabía que la regla del plate, pensé que estaba, era error, pensaba. No, no, sí, también se puede, pero se usa más el dish. El dish, ¿verdad? Ajá, uh-huh. Muy bien, creo que de ahí prácticamente lo demás, según lo ve usted, como que va dando, ¿verdad? ¿Cómo es la cosa? Lo que usted no hace es que se lo domina todo, ¿verdad?
Quisiera bueno meterse toda la información y que quedara solo, pero. Pero ahí va a ir poco a poco, va a ir poco a poco. De repente, ¿cómo se dice esta palabra? Y ahí se queda uno, ahí se olvidó la palabra, se olvidó, o sea, ¿cómo es en español, verdad? Ah, correcto, sí, pero poco a poco va a ir, no se preocupe. No, no, claro, claro. Ok. Si bueno. Quiere, podemos reforzar un poquito lo del este último tema, este. Lo de las terceras personas en negativo de, con el has to y el need to. Aquí esto. You don't need to work too much. She doesn't have to work more than 8 hours. Aquí es lo mismo como que esté utilizando simple present. Con la única diferencia que primero va el auxiliar y después va el need to, ¿verdad? O el have to. Si es tercera persona, es el doesn't, ¿verdad? Y si es you, we, they, and I, es el don't, ¿verdad? Sí, entonces se lee doesn't, ¿verdad? No se lee doesn't. Doesn't, porque doesn't. Como aquí, sí, porque como está contractado con el does not, ¿verdad? Sería el she, el he. She, el it. El it, ¿verdad? Ajá. Pero una oración con it serían. ¿Cómo estructurar una oración con it, teacher? Va ahí como el it puede ser como el ejemplo que le puse, ¿verdad? Ah, por ejemplo. Pollo campero. Un ejemplo, ¿va? Sí. Needs to better. His service. Es lo mismo que decir it needs to better his service. Mira, dice Pollo Campero necesita mejorar su servicio. Un ejemplo, es de un ejemplo nada más. Sí, sí. Entonces dice it needs to better his service. Entonces es lo mismo, nada más que aquí no sabemos de quién están hablando y aquí sí ya sabemos que es de Pollo Campero. Y siempre hay que agregarle la S, ¿verdad? Sí, porque es tercera persona. Siempre se le va a agregar la S cuando es tercera persona también, ¿verdad? Es que es cuando es tercera persona que se le agrega la S. Solamente cuando es tercera persona. Si habláramos de un animal, teacher, igual. Igual, sí. De un animal, sí, pero si ya son dos, ya se convierten en they. De una empresa es tercera persona. Si ya son dos empresas, ya se convierten en they. Sí. Ok. Muy bien. Okay. Yo creo que estamos bien. Sí. Ahí vamos. Ahí ya vamos. Nos vamos a medir en un ratito. Sí, hombre. Entonces ahí le invito para que vaya a la plataforma y pueda hacer eso. Ok. Gracias por el tiempo, teacher. Hombre, ahí estamos. Good night. See you on Monday. Good night. See you tomorrow. Okay. Monday. Monday, yes. Okay, nos vemos. Nos vemos.